por ahora nos vamos a ir con la primera parte de este excelente deporte que toma cada vez más adeptos a nivel mundial. Y hoy lo tenemos acá con unos muchachos muy jovencitos en la ciudad de Tunja. Practico parkour hace un año y medio. Empecé practicando con mi hermano por viendo videos por internet y pues me animé a este cuento y hoy en día ya vamos con Familia Aire, un grupo de Bogotá conformado por trazadores que prácticamente iniciaron el parkour aquí en Colombia. Llevan un recorrido de trazo más o menos de 4 o 5 años. Un trazador es una persona que se dedica a hacer rutas, a hacer recorridos. Los recorridos se inician por figuras, digamos flies, gatos, reversos, figuras que uno en la ciudad hace para superar los obstáculos que se le presenten en el camino. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe, más conocido en Familia Aire o en Parkour Tunja como Felpunk. Yo practico el parkour, soy uno de los trazadores de acá de Tunja. Llevo un año y medio con un compañero, César, que fue el que me influenció acá a trazar, a saltar. La poche caille, un poche caille. Arrête de faire la caille quand tu m'appelles. Va charger ton gueule avec des piles, j'ai assez. Ça fait bref comme une chier trace, Bruno. Va, va, va faire un culot, j'y vais au culot. J'ai avalé mon gueule, j'éjacule des grumeaux. Sur la gueule du juge. Bueno, la música que me influencia para trazar, para hacer recorridos, más que todo es el rap. Pues, ¿por qué lo escucho? Porque pues, más de una vez en videos de parkour lo he visto y suena bacano. Conciencia fragmentada, líricas explícitas con un sonido medieval. Sube el volumen, sintoniza bien el dial. Hemos vuelto la rima entre los dedos, son mis textos en directo. Las raíces en concierto, expresando sentimientos 100%. Regreso, hoy he vuelto con mil versos. Hoy regreso para ti, escucha esto. Hoy he vuelto como aquel momento en que me viste surgir. Microphone y espada, dispuesto a combatir. Mi familia respaldada con escritos de talento. Mi familia como un muro de concreto. Y escucha nuestro estilo. ¿Qué es Ili? Ili es igualdad ante, digamos, todos los trazadores de, más que todo de Tunja, Bogotá, Duitama, lo que sea. Derrotas entre sólida recuerdo, un desahogo de los días. En noches de penumbra yo quise caminar. Así seguí mis pasos desbordándome el camino. Y con papel y lápiz abrí un nuevo destino. Mi destino que ha dejado en el camino. El parkour comenzó en Francia por un joven llamado David Bell. Música fresca. Je réponds qu'à la den, pas le même appel que Mr. Ben Laden. Marine à la haine, car je viens concuper avec Marianne. Et Sarko à la morphologie de Mr. Bean. Comme Karim, chez moi c'est bim bim. Voilà pourquoi je rappe avec les babines d'une carabine. Ramène une pelle, que j'enterre le rap français. Si tu te sens offensé, je m'excuse à la Dieudonné. Papa n'aura pour des menaces, mais pour des promesses. Mars Vice, pour ceux qui reconnaissent. Mars Vice. Practico parkour hace unos 10 meses. Para mí el parkour significa mucho, porque no es solo una actividad física, sino que implica un reto mental muy grande. Los retos los tenemos que superar de una forma muy, muy limpia, ¿sí? No hay que competir, porque cada quien avanza a su ritmo. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Música fresca.